gente mala. Y dijo que si no nos íbamos iba a sacar un machete y que le podía ganar a mi papá. Sentía feo, estaba como temblando yo, sentía miedo. Pero en el caso de que trae una nena menor, puede quedarse más tiempo, Tengo una jarana de 40,000 lempiras que he gastado yo para poder llegar hasta aquí. A nosotros nos engañaron completamente. Ahora yo voy con miedo porque me dicen que en los caminos le quitan los niños a uno y lo pueden detener, incluso que hasta lo pueden matar. Alan, ¿y tú cuándo te dan? Somebody's coming. Hola, ¿cómo está? Cuando me vi víctima de un asalto, me quebraron mis lentes, llevo allí en los puestos de tacos. Pues aquí le apoyamos, se habían venido y bueno, vemos, primero repóngase de esta situación y ya vamos mirando, ¿le parece bien? En Juárez y pasamos 5 atentados de secuestros. ¿Sí? Quiero transmitir a las personas que miren esto, no se arriesguen, no es fácil. He mirado muchas personas muertas en el camino. Pero es esa atrevida, por hacerme malherida. Es desesperanzador, es algo hasta sentimos como impotencia en decir cómo podemos ayudar. Pero es esa atrevida. Se acabó el sueño, es algo completamente triste, es lamentable. Este documento es para que tú te desistas de la solicitud que hicieron allá con Alexis. Sabemos de antemano que si te desistes va a ser 10 años de que no puedes ingresar a los Estados Unidos. No tengo otra opción, Ignacio. Todo terminó. Tanto que sacrifiqué a los niños y para nada. Cuando vemos ese sentido de derrota, pues nos sentimos también derrotados.